Bueno, y antes de comenzar con el video, vamos a pasar a comentar que YouTube anda mal. No es novedad, no es novedad, Lucho. Bueno, aparte de dar de suscribirse, que obviamente que ya lo tendrías que haber hecho hace mucho rato, le vas a tener que dar a la campanita, porque a partir de hace unos días, parece que si no tenés la campanita activada, no te llega ninguna notificación. Así que, rápidamente, le damos comienzo al video. Cubota tiene pinta de que está bueno. 2-1 ¡Pam! Una carrera yankee. Sí, ¿no? Re yankee. Una carrera gringa. ¡No! ¡Ay, no! Me caía, no, bueno. ¿Ya te caíste? ¿Qué pedo con eso? Sí. ¡No! ¡Mirá lo que es la carrera, boludo! A ver. Pero es todo bajar y subir, boludo. ¿Y esto? ¿Qué cojones? ¡Oh, no! No me digas que le tenés que invocar a la plataforma. ¡Me moqué! ¿Ay qué? A la plataforma. ¡No! El Italy para hacer World Rally es un asco, boludo. Tendría que haber puesto la mina más a la derecha, ¿sabes qué? Comía de la mano. Pa 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 pa. Ay, no me gusta todo guapo de chiqui. Chiqui NF, chiqui NF. Chupa de la verga acá. Bueno, esta es la última carrera, ¿no? Creo que sí. A ver qué dice. No dice nada. Igual es a tener un vehículo personalizado porque si no lo puedo llorar. It's my life, I don't know forever. I don't wanna be forever. Ah, no le puse. No, me digas que le puse sin colisión. No puedo ser tan bobo, ¿no? ¿Chiqui? ¿Qué? Dale. Dale, vas a perder cual. Elegí cualquier auto si vas a perder igual. ¿Qué vas? ¿Qué me iba a perder? Estás hablando con Chiqui, boludo. Vos sabés dónde le quería, ¿no? No, ¿de dónde? No te voy a decir. Wow. Yo camino. Te regalo amores en donde tu vientre termina en el aire. Analicemos esa frase. Analicemos esa frase. Te regalo amores dentro de tu vientre. ¿Qué quiere decir? O sea, que lo puedas subir, Chiqui. Menos mal que quiero que me iba a ir a la mierda. Menos mal que aclaraste, ya está. ¿Qué es lo que quiso decir el intérprete? Yo creo que el intérprete, el edad. Yo para mí la quería poner. ¿Es varón? Sí, o sea, quiere decir. Empecemos por ahí. O sea, para, obviamente esa... que él. Eso o sea, es un reggaetón, ¿no? Viejo ese, te regalo amor. No, sí. Pero vos me decís, te regalo amores dentro de tu vientre. Dice amores, en plural. ¿Por qué en plural? Porque son varios. No. O sea, esto... ¿Para qué ahora me quedé con la duda si dice... Porque no puedo ser tan degenerado de haberlo interpretado mal. Yo para mí dije no, eso. Pero,
Yo soy el detective Chiqui. Ya vamos a hablar para los escritores de Lucho para que entiendan. Acá dice te regalo amores. Está en plural. Y sabemos que plural siempre suele ser más de uno. Entonces, no sabemos bien si hay varios sujetos, pero el único que está es el de la canción. Y la no, mía. No porque dice te regalo amores. Bueno, entonces no sabemos si él va a estar, porque por ahí puede mandar 800 negros con la mina, pero sí que esté. Pero vamos a lo que a uno se le ocurre en la cabeza, lo primero que se le viene a la cabeza. Cuando él dice te regalo amores, quiere decir que va a usar él su miembro masculino para meter en el miembro de la mujer, o sea, en la cueva, digamos. En la cuaticueva. Claro, y ahí cuando dice regalo amores, son dos cosas fundamentales. O sea, el chabón aprovecha, porque follar es hacer el amor, ya es uno. Y el otro amor es el engendro que le va a dejar en la panza a la mina. Entonces ahí ya tenemos dos amores. El que hace el chabón y lo que deja. Ta, entonces, puede ser eso lo que te regalo amores. Después, obviamente que después van a ser una criatura, ¿no? ¿No es cierto? Del amor que hizo el chabón este. Ahí es cuando el chabón se toma el palo y se va a la mierda. Te dejó el amor. Y acá es cuando, Lucho, ¡boom!, te gana otra vez. ¿Para qué voy a...? Vamos a poner antes de terminar el video, regalo amores. A ver, sí, acá. Vamos a analizar la canción. ¿Viste? ¿Viste? Mira, mejor vuelta, 1 minuto 26. ¡Qué pro! Gano, mejor vuelta. Y todo, ya está. Pero dale like, compartí, suscribite si no lo estás. Si crees que tu teléfono es inteligente, dibuja esto, dice. No, una boludez que hicieron acá. Dame lo que sientes. Y bueno, estaría bueno criatura. Hacer una serie, estaría bueno hacer una serie analizando canciones. Chiqui re detective. Ya, gané igual. ¿Por qué ganaste? Por las demás carreras. Ah, porque yo hice NF. No, yo hice NF en una. O sea, no tengo puntos. En las dos vos terminaste segundo. Igual no importa, eso no se ve. Andaba por... Quedó patentado de que gane. Te regalo amores dentro de tu vientre. Ahí. Ay, desbloqueé la plataforma. Oh. Ay, me salió el wall ray. No, no, te sale, sí. Porque es el wall ray ancho. Si llega a ser... ¿Qué chuparraga? No sabés qué, me habrás dejado por todos lados. No, no, te dejé esa nomás. Sí. Te dejé esa, boludo. Mierda. ¿Cuándo te mentí yo? Travesti. Travesaña. Ve, ahora sí te voy a dejar otra. Ahora por vos te voy a dejar otra. Por no creerme. Oh, el tubo trambólico. El tubo re flashero, guacho. ¡Ah, es una vuelta! ¿Le puse una vuelta? Sí. Ah, está buena la carrera. Chiqui NF, Chiqui NF, Chiqui NF. No, llego. Acá es donde levantamos todas las manos y decimos Chiqui NF, Chiqui NF, Chiqui NF, Chiqui NF,
Chiqui NF. ¡Sí! ¡Ay, te había puesto una mina! ¡La puta madre, no funcionó! El NF significa no forro. Ah. Se recabió. Además, se recabió porque perdió.